Bien, ya les han visto. Son 23 premios con los que queremos reconocer el trabajo y dedicación de profesionales e instituciones de diferentes ámbitos sociales. Vamos con el primero. Bueno, pues aquí está el primero. El primer premio es un micrófono de oro a la música. Les puedo decir que ella es una mujer muy joven, se dio a conocer en un concurso de televisión, un reality, y después de mucho tiempo ha demostrado que tiene talento necesario para consolidarse en el mundo de la música. Señoras y señores, con ustedes, Chenoa. Oigo gente. Bueno, como han dicho antes, esto pesa un montón. Premios no te dan todos los días. Yo tengo tanto que agradecer y a tantísima gente que en este momento creo que algo lo reúne todo, y es que puedo decir que cada una de esas personas que se siente un poco feliz porque yo esté aquí ahora es mi premio. Sobre todo para Luis, que bueno, es un maestro, ¿no? Que alguien te dé algo así. Espero poder seguir disfrutando con cada uno de vosotros. Mil besos para mi familia, mil besos para mis amigos, mil besos para esos chenoístas que están ahí, jovencitos que se han pagado su billete y están a mi lado. Y sobre todo, muchísimas gracias por todo el apoyo que yo he tenido en unos momentos que espero superar. Muchas gracias de corazón. Yo te guardo, lo que te pido es que guardes en las cosas queridas este micrófono de oro, Chenoa 2005, de la Federación de Radio y Televisión Española. Pero lógicamente no nos perdonarían los oyentes y los espectadores si te dejamos marchar si no nos dejas una canción. Pues yo encantada, yo por supuesto. Lo voy a hacer quizás al estilo más íntimo y creo que podemos. Hay mucho ambiente y buena energía. Así que voy a hacer una pieza piano y voz, cantada en directo porque creo que el premio lo merece, y con todo mi amor, se llama Si no estás. Oscuridad.
amor. Muero sin tu aliento y tu calor. No hay nada más después de ti. No puedo imaginar qué sería de mi vida si no estás. Si no estás, no queda nada, solo abismo, donde muere la esperanza y se ahoga mi corazón. Y vivo porque habita en mí tu amor. Muero sin tu aliento y tu calor. No hay nada más después de ti. No puedo de mi vida si no estás. ¿Qué sería de mi vida si no estás?